La gente que está detrás de esto es ha creado un Facebook que es Proyecto Galgo Argentino. Son unas 20 mujeres que, bueno, que se basan en todas mentiras. Todo lo que dicen es todo falso. Pero bueno, ha llegado a decir de que nosotros le cortamos la cola, le rompemos, cortamos la cabeza, le hacemos tanto daño que, bueno, han impactado en la sociedad diciéndose tamaño y semejante locura, ¿no es cierto? Uno se da cuenta de acá cuando ve la gente que llega a ver las carreras de galgos, tanto de la Argentina como que vienen gente del exterior. Es así, ¿no? Sí, sin ninguna duda, hay que usar un poco el sentido común. Un perro galgo que es de carrera, o sea, se lo cuida, se lo mima, trata de lo mejor posible de que el galgo esté en todo su esplendor, donde ellos dicen que le hacemos cosas que no tienen sentido. Es un poco que se cuida en la barra de como se cuida un caballo de carrera, un pura sangre. Sí, como un pura sangre de carrera, o mejor todavía, porque el galgo puede convivir hasta con la familia. ¿Cuántos galgueros hay en el país? Y en el país debe haber, qué sé yo, 10 millones de galgueros, qué sé yo, no sé. Creo que 16, 17 provincias se corren carreras y hay gente afectada a los galgos. Yo creo que el gobierno debería no prohibir, sí regular. ¿De qué manera sería regular? Y regular, poner condiciones. O sea, donde se deberían correr en lugares autorizados, con todas las de la ley, hacer antidoping. O sea, yo soy el principal que estoy en contra de que se le haga daño a los animales. Por eso en mi canódromo nosotros tenemos, cada vez que hay carrera, dos veterinarios que están controlando para que esto sea una cosa como tiene que ser. Mañana van a Buenos Aires al Congreso. ¿Se van a reunir con quiénes? Bueno, hay una comisión de diputados que es la que está encargada de definir un poco esta cuestión y bueno, a nosotros nunca nos habían recibido, ya presentamos todo y mañana vamos a sentarnos a tres asociaciones a charlar el tema, a ver que nos escuchen a nosotros también. ¿Existe la posibilidad de que se pueda regular esto, como pedís vos, que no se cierren los galgómetros? Bueno, a nivel provincia, estuve hablando con el ministro Pacerini, donde él me decía de que no se van a suspender, sí se va a regular. ¿Qué es lo que todo el mundo pide? Esperemos. ¿Cómo ven ustedes este tema en el Congreso? Bueno, nosotros vamos con la verdad, vos sabés que la verdad siempre tiene que triunfar. ¿Crees que el periodismo de capital, que a lo mejor no conoce el tema de los galgos, esté jugando en contra de ustedes? Sí, sin ninguna duda, vos a cualquier periodista vos vas y decís barbaridades, sin ninguna duda que va a tratar de dar la noticia, ¿cómo la da la noticia? Diciendo pavadas.